Hola, buenas tardes, buenas noches para algunos, buenos días quizás en alguna parte del mundo. Estamos en nuestro ciclo de conversaciones Inventando la Música, un ciclo destinado a conversar con compositores y compositoras. Y hoy día nos acompaña una joven y prolífica y talentosa compositora de Chillaneja, de la ciudad de Chillán, al sur de Chile, pero que está radicada en Valparaíso, en la mitad del país. Fernanda Carrasco. Fernanda, qué gusto de saludarte y muchas gracias por aceptar conversar conmigo. Hola Carlos, no, muchas gracias a ti primero que todo por la invitación y gracias también a todos quienes siguen Sinfonía Austral. Gracias por lo de joven también. Todavía algo de juventud queda. Todavía somos Y jóvenes. todo, de alma siempre, ¿no? Pero no, muchas gracias a ti por la invitación y el espacio también de poder conversar. Por supuesto, estamos armando un archivo bien bonito de que estas conversaciones quedan grabadas en el canal de YouTube de Sinfonía Austral. El año pasado tuvimos a 12 próceres de España, Chile y Latinoamérica, y este año también nos acompañan varios amigos latinoamericanos. De manera que estamos ahí engordando un archivo que seguramente va a ser de mucho provecho para los futuros musicólogos y compositores para escuchar las tonteras que tenemos que decir los compositores. Fernanda, mira, yo te explicaba que no tenemos una pauta, no tengo un cuestionario ni nada por el estilo, salvo al final unas pequeñas preguntas cortas que de respuesta a veces no tan cortas. Pero vamos a irnos a la infancia tuya. Cuéntame, ¿naciste en Chillán? Desconozco si te criaste en Chillán. Cuéntame un poco cómo fue tu primera infancia y cómo fue el encuentro con la música. Bueno, sí, yo nací en Chillán, mi familia es de Chillán, y cursé, digamos, toda la educación básica y media en Chillán también. Y al menos donde yo crecí estaba como la idea, en el fondo, al menos en mi familia, que uno sale de cuarto medio y Y se va trabajo. un poco de la ciudad, ¿no? Quizás algunos vuelven después, pero un poco fui impulsada a seguir el camino fuera de la ciudad de Chillán y encontrar nuevos caminos. Y en relación a la música, la verdad es que fue bastante, en tanto azaroso, digamos. En mi familia está como un gen musical, se podría decir. Hay muchos músicos de tiempo libre, digamos, y también autodidacta. Entonces, un poco mi acercamiento con la música tiene que ver con eso, o sea, con reuniones familiares donde hay siempre alguien tocando o cantando. Y básicamente eso en principio. Y por ahí también crece como una inquietud y un acercamiento que también fue dado como en forma muy natural, yo diría, con la guitarra que había en la casa. Entonces, por ahí parte como mi primer acercamiento con la música. Y como te digo, bien autodidacta, incluso hasta salir del colegio. Nunca tuve estudios formales en cuanto a la música previo a los primeros pasos, digamos, fuera de Chillán. Así que por ahí parte todo. Oye, ¿y cuándo decides, de la adolescencia me imagino, por supuesto, pero qué tan temprano o tarde decides dedicarte a la música? Porque por los años, el tercero y cuarto, los últimos años de la enseñanza secundaria, ¿verdad? En Chile uno ya, todo el mundo le pregunta, ¿y qué quieres ser cuando grande? ¿Qué va a estudiar? ¿A dónde va a ir? Y de repente uno dice, wow, voy a estudiar música. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, fue una decisión no fácil, yo creo, porque como si bien, claro, en mi familia hay harta música dando vuelta y hartos músicos autodidactas, no hay nadie o no había nadie que se dedicara a estudiar formalmente, digamos, la carrera de música. Y en ese sentido, claro, fue difícil tomar la decisión. No solamente en el momento en que uno sale, digamos, del colegio y decide qué voy a estudiar, sino que yo creo que en varias oportunidades he tenido que volver a decidir el camino de la música. Y en ese ires y venires yo he llegado como un poco a la conclusión que no sé si uno decide o la música como que llega nomás y uno no puede como evitarlo. Es como una cosa casi
una relación romántica, ¿cierto? A veces como de amor y odio también. Pero sí, yo creo que como que la música llegó y no, y se quedó, digamos. Entonces, al principio yo, por ejemplo, me fui a Santiago a hacer un vespertino que tenía la Universidad de Chile en torno a la música, era como un propedéutico de música. Propedéutico, sí. Claro, entonces ese fue como el primer camino. Y me parece que un verano anterior a ese, yo también hice un curso que era en enero. Entonces, mis primeros acercamientos como para ver si realmente quería estudiar música fue a través de estos cursos que tenía en la Universidad de Chile. Entonces, el primer año que terminé el colegio, digamos, me fui a ir a Santiago y hice este propedéutico de la Universidad de Chile. Y en ese intertanto, unos grandes amigos míos de Chillán, de toda la vida escolar, se vinieron también a Valparaíso a estudiar también carreras artísticas. Uno estudia filosofía, el otro cine, el otro arte. Y como estábamos al lado, yo la verdad es que venía mucho a Valparaíso. Y en esos venir a Valparaíso, uno de mis amigos me dice, mira, ¿por qué no vamos a conocer la escuela de la Católica Valparaíso? Y fuimos ahí al Cerro Concepción y la verdad es que entré a esa casa maravillosa y dije, ya, aquí me quedo. Vamos, vi el espacio, el patio, esa araucaria. Y en realidad sin saber mucho ni tampoco dedicarme a estudiar la malla ni nada, bien, bien como de instinto, digamos. Y Chapuzón de agua helada. sí, aquí voy a estar el próximo año. Y así fue, pues. Llegué a lo que hubiera, digamos, en la universidad. Yo te voy a contar, lo he contado varias veces en estas conversaciones. Yo me pasa lo mismo, me pasó lo mismo que a ti, pero al otro lado del país, en el norte. Yo soy de Calama. Y claro, también decidí, igual que tú, pero yo más consciente, digamos, decidí ya yo voy a estudiar música. Y por supuesto eso hay que comunicarlo a la familia, al papá, a la mamá. Claro. Entonces mi padre creyó que yo estaba loco, entonces me mandó al psicólogo. Para que el psicólogo me arreglara, me enrielara, decir, este fulano, eres el músico de estar medio. Claro. Y la mala suerte para mi padre y la buena suerte para mí, que el psicólogo había estudiado percusión en la Universidad de Chile. Así que me dijo, mira, anda y estudia música, yo voy a hablar con tu mamá. El cuento es que fue una conversación larga y con mi papá, con mi familia, qué sé yo, mi mamá. Y al final, bueno, no es fácil para ellos aceptar que uno se va a dedicar a esto. ¿Tuviste tú algún conflicto similar no de enfrentamiento, pero de algún desencuentro de opiniones con la familia? Mira, afortunadamente con la familia más cercana, digamos, mis papás, no. Siento que siempre tuve como un apoyo, no sé si a estudiar música, pero un poco como a decidir yo lo que quería hacer en la vida. Entonces, como nosotros llegamos hasta cuarto medio, en realidad ahora es tu decisión, es tu vida, y mientras tomas esa decisión en forma consciente, te vamos a apoyar. Entonces, en ese sentido fue como bien amable esa relación con mis papás. Por fuera, de repente hay otras personas, mi familia es como bien tradicional respecto a las carreras, entonces por ahí hubieron comentarios que quizás costó, o sea, como que también lo hacen a uno cuestionarse. Que tenía grandes sueños para ti, te dice. Claro. Claro, además que está esa presión de dar la prueba y tenía como un buen puntaje en realidad, entonces era como, ¿cómo No se vas a va desperdiciar eso estudiando música? Pero no, el apoyo de mis papás siempre estuvo ahí, de hecho yo en un momento, en segundo año, congelé, porque pasé así como por una crisis, como que no sabía si estaba en lo que realmente quería. Y mi papá incluso me impulsó a volver y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que termines tu carrera y ahí vas viendo, porque en realidad ya estaba como a mitad de camino y me dijo, mejor vuelve y por último después ves si haces otra cosa. Así que en ese sentido fue bastante amable esa parte de comunicar que quiero estudiar música. Ha sido más como un tema personal de a veces cuestionarme, pero aquí estamos, pues como te decía al principio, a veces no sé si es uno quien decide estudiar música o la música decide por uno, quizás, no sé. Así es, así es. Oye, tú estudiaste una carrera. En Chile tenemos una fascinación por poner nombres estrafalarios y a las cosas, ¿eh? Entonces tú estudiaste licenciatura en ciencias y artes musicales.
Así Ingeniería es. se llama licenciatura en música, básicamente, pero donde nos meten Correcto. esas cosas pomposas. Es una carrera similar, entiendo, corrígeme si me equivoco, similar a la licenciatura en música tradicional de la Universidad de Chile, que es una carrera, ¿verdad?, que no te entrega finalmente un título profesional, sino más bien el grado académico de licenciado, lo que supone uno un experto en música, pero con un abanico bastante grande, ¿verdad? Y me imagino también, yo no, conozco mucha gente que ha hecho estas carreras que en el transcurso, bueno, ya, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Puedo dedicarme a la docencia? ¿Puedo ser compositor? ¿O puedo ir a la dirección? ¿O dedicarme a intérprete? ¿O a las bandas de música popular? ¿Qué sé yo? En ese camino, ¿cuándo llegas tú o cómo decido, cómo te encuentras con la composición, especialmente con la composición de corte moderno, ¿verdad? De corte de siglo XXI en estos minutos, la composición clásica del siglo XXI. Mira, como bien tú dices, claro, la licenciatura tenía este como abanico un poco, pero, y en ese tiempo además no estaban las menciones, porque actualmente hay menciones en distintas Exacto. especialidades, digamos. En ese tiempo era como el abanico de la licenciatura. Ahora, dentro de esa malla de licenciatura que existía en ese tiempo, siento que igual había como un énfasis hacia la composición. O sea, finalmente, las actividades musicales que se desarrollaban, por ejemplo, estaba siempre el Festival Darwin Vargas o las agrupaciones que iban a presentar conciertos ahí mismo en la universidad. Entonces, siento que igual había como un enfoque hacia la interpretación, por un lado, desde la licenciatura, para quienes cursaban, digamos, interpretación, que en el fondo estábamos todos juntos, y desde como ciertas asignaturas que finalmente el enfoque igual estaba puesto ahí, como al menos en los años que yo estudié había bien poca cercanía como a la música más popular desde las clases, eso es como lo que ocurría en los patios, digamos. Entonces, la verdad yo creo que llegué como a la música clásica contemporánea o docta, como le quieren llamar, porque yo siempre fui muy matea, entonces yo lo que tenía que estudiar lo iba a estudiar, ¿ya? Entonces quizás si hubiese entrado a una academia donde hubiesen estudiado jazz, yo sería jazzista, ¿me entiendes? Entonces yo creo que se dio porque fui como muy dedicada a lo que tenía que estudiar, a lo que me entregaban, digamos, desde ahí. Y por ahí también me estuve como encantando en el camino como de poder finalmente crear música o crear sonido o sentirme en cierta libertad, digamos, de hacer música. Y ahí fue que luego de la licenciatura yo en este, bueno, ¿y ahora qué? Que como me dices tú, que finalmente uno termina la licenciatura y es como nada. Hice en paralelo el postítulo en composición. Okay. Entonces, primero, claro, hice como una pequeña tesis en composición desde la licenciatura y ahí es el postítulo en composición y aquí en la Católica Valparaíso y en paralelo hice la pedagogía en la Universidad de Chile. Entonces, estuve ahí un par de años como con ambas cosas funcionando y finalmente hoy en día me dedico a esas dos cosas también, la pedagogía y la composición. ¿Cómo te encuentras tú, Fernanda, con la música contemporánea? O sea, no cómo te encuentras en realidad, sino que de qué manera tú te involucras en ese mundo. A todos nos ha pasado que venimos de familias de no músicos, normalmente con la guitarra del asado o de la fiesta familiar, ¿verdad? Del fin de semana, donde normalmente no hay música clásica, Claro. docta, como quieras, como bien dices tú. Entonces, de pronto uno que conoce a los Beethoven, a los Mozart, a los Vivaldi, todos esos señores, y de repente aparece por ahí un Stravinsky, y empieza a aparecer Schoenberg, y empieza a aparecer los Ligeti, y los, no sé qué, los Stockhausen, y uno dice, diablo, ¿pero qué le pasó al mundo? Y de a poco uno también se involucra en esto, ¿verdad? Y empieza a buscar su propio nirvana. Pero el primer encuentro normalmente no es tan fácil de decir que. Como bien digo yo, ¿qué le pasó al mundo? ¿Cómo viviste tú ese proceso?
Yo creo que dentro como de la curiosidad en la composición y como el estudiar, digamos, como la lógica detrás, no sé, yo vengo como de también de una familia de muchos matemáticos, entonces como que mi pensamiento igual está como desde este mundo, digamos, Abrirle las tripas. claro. Entonces cuando te vas encontrando que más allá como del resultado sonoro, podríamos decir, hay como una diversión en el pensamiento, yo creo que en un principio eso me llamó la atención. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo y finalmente uno llega como a lo musical, eso también me fue cuestionando. O sea, esto que era entretenido como de la lógica del hacer, un poco como este tejido. Con un pensamiento lógico matemático, sin ser matemática, pero como desde hilvanar como desde ahí quizás, en la escuela, digamos, de lo que se estudiaba en la Católica en ese momento, también hubo un cuestionamiento como que sí es entretenido, pero no sé si es la música que quiero hacer. Como que también me pasó eso. Y por ahí también me abrí a que mi música, si bien puede tener un poco de eso, me abro mucho a la musicalidad que tengo como de forma innata. O sea, siempre hay como algo más sensorial, melódico, o algo más como de mi historia propia del escuchar música sobre todo. Yo siento que por ahí mucha musicalidad que uno tiene que ver con la cantidad de cosas que ha escuchado y creo que si bien uno puede como componer desde un pensamiento súper lógico, no me gusta abandonar esto otro que finalmente es como lo que me mueve. O sea, lo que me llevó a estudiar música era esto otro, digamos. Está como fascinación de ser melómana también, ¿no? Voy a profundizar en ese tema, pero antes vamos un poquito a la música. Vamos a compartir un extracto de tu obra La silla de tu sombra, una interpretación de la Orquesta de Cámara de Valdivia con Emanuel Baldini, como concertino y director. Thank you.
Escuchábamos La silla de tu sombra, en un extracto, ¿verdad? En una versión de la Orquesta de Cámara de Valdivia con Emanuel Baldini en la silla de concertino y directo. Nos comentabas, Fernanda, esta especie de duopolio o bipolaridad, da lo mismo, dos caras, ¿verdad?, de la moneda, este encuentro con las nuevas sonoridades, con las nuevas estéticas y el background que trae uno de la casa, de los primeros encuentros con los Mozart y los Vivaldi, ¿verdad?, también, y eso finalmente es imposible de separarlo en el pensamiento musical por mucha lógica y muchas máquinas de productoras o logaritmos, como tú quieras, de producción de sonido que uno se encuentre, finalmente hay un background ahí que no lo puedes abandonar. Respecto de esto, yo creo, y dime tú si estás de acuerdo o no conmigo, que mientras uno más conoce, es más libre, en el sentido de que mientras más conocimiento te metes en la cabeza, mientras más música tienes, más posibilidades de acción, de manera que puedes utilizar, no sé, desde las armonías o los principios de la armonía, ¿verdad? Los melismas, el gregoriano y hasta las últimas vanguardias y las técnicas extendidas al servicio de tu pensamiento musical y de tu expresión en la composición. ¿Concuerdas conmigo? Sí, concuerdo y de hecho es como, yo siento que por lo menos para mí es lo que busco y en ese buscar uno igual se va atrapando, pero nunca me ha gustado, por ejemplo, como el encasillamiento. Puede que haya compositores que sí, pero, por ejemplo, no sé, alguien puede escuchar mi música y decir, no, Fernanda no es una compositora contemporánea. Bueno, o alguien puede escuchar mi música y decir, Fernanda sí es una compositora contemporánea. Bueno, en realidad como que no, para mí no es mi inquietud, sino que como bien tú dices, mi idea es que todo lo que aprendo y todo lo que escucho y todo lo que experimento también y todo lo que me da la experiencia, no solamente desde la música, sino que también del vivir, digamos, esté a disposición para que al momento de crear uno pueda hacer uso de eso. Y ese momento de crear también va a depender de muchas cosas. O sea, si es una obra por encargo, enfocada en algo específico, si es algo que está uno haciendo por un proyecto, si es algo que está haciendo uno de forma libre. Y en ese sentido, sí, yo creo que tener esa libertad de moverse de un mundo a otro, para mí por lo menos me agrada, digamos, me agrada. Puedo tener una obra muy melódica, tonal, o modal, o más contemporánea, si se quiere, o ya como entrando como quizás a un arte sonoro más que de la composición tradicional en partitura quizás. Y la verdad que decido también ser libre de moverme en esos mundos. No me preocupa, digamos, como el encasillamiento o la necesidad de pertenecer a un algo. En ese sentido también nunca me he mantenido al margen de concursos de composición o bien festivales como que tienen como cierta característica o que tienen que como responder a un encasillamiento. La verdad es que, o sea, si se da la oportunidad voy a estar, pero con mi música, ¿no? No hacer una música para estar en ese espacio. Entonces sí, creo que buscar la libertad es importante cuando... Esa la reflexión que haces, lo que me cuentas de tu ¿cómo sea tu pensamiento? ¿Vino o ha sido siempre? La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Hay compositores, entre ellos yo, que tuvimos mucho miedo al do mayor, especialmente al principio de la carrera, cuando uno está buscando su nirvana, y en el caso mío, por lo menos, yo traté de pertenecer a un mundo, de estar en los festivales, a pesar de que casi nunca mandé obras, por alguna razón las obras aparecían en los festivales, pero buscando ser contemporáneo, si tú quieres. Y de pronto los años, la experiencia y la vida te llevan a decir, ¿por qué? Yo no quiero ser esto, yo quiero ser otra cosa. Y entonces lo que yo llamo es perderle el miedo al do mayor.
Hay algunos compositores que nunca le han tenido miedo y siempre se movieron en todo ese mundo. Ahí hay otros como yo que tuvimos miedo y asumimos ese miedo, lo enfrentamos y ahora, por supuesto, no le tengo miedo al do mayor. Metafóricamente me refiero, o sea, la tonalidad, la modalidad, todo lo que tú quieras lo puedes utilizar. Y hay otros compositores que siempre lo evitan y mantienen una línea consciente o inconscientemente. No es un juicio lo que estoy diciendo. En tu caso, ¿le perdiste el miedo o nunca le tuviste miedo al do mayor? Yo creo que en lo personal nunca le tuve miedo, pero a veces quizás cuando uno está como en el proceso de estudiar, uno hace obras que también están alejadas del do mayor, como dices tú, ¿no? Y creo que cuando uno hace obras que están como muy alejadas de eso, también es una experiencia que te enriquece para mostrarte como otro mundo. Para mí en lo personal, tiene que ver con ni con usar el do mayor ni con no usarlo, sino que tiene que ver, para mí, mi música trato de generar como un espacio sonoro que me gusta habitar. Entonces, mientras yo me sienta cómoda en ese espacio sonoro, no sé si me limito a si está el do mayor o no está. ¿Me entiendes? Como que no sé, a lo mejor voy a necesitar que los instrumentos hagan cosas no tradicionales para ciertas cosas y en otro momento quizás como aparece el do mayor, como dices tú, ¿no? Pero finalmente tiene que como con generar un espacio sonoro en el cual yo habito. En ese sentido, para mí también, y quizás así un poco como el camino, el resultado sonoro a mí sí me importa en el fondo. Entonces, quizás cuando estudiaba más como desde la lógica de la escritura, al encontrarme con la obra, no sé, no la sentía quizás tanto mía, si bien como todo el procedimiento era algo hecho por mí, digamos. Entonces, por ahí también para mí la obra tiene que ser como un espacio que yo puedo habitar en el fondo. Oye, quiero hacer un paréntesis para hablar de tu labor de docente. Tú eres profesora de música en la enseñanza, no sé si primaria o secundaria, pero finalmente en secundaria, En y ambas. en ambas. Y eso es un trabajo bastante demandante, ¿verdad? En la preparación de los materiales, la selección, ¿verdad? Seguir los programas de estudio y todo eso. Me imagino que en ese marco tú también utilizas tus habilidades como intérprete, ¿verdad? Tú tocas guitarra, tocas saxofón. ¿Cómo vives ese mundo? ¿Es paralelo o está integrado a tu mundo creativo? Yo creo que hasta gran parte de mi historia de composición ha estado un poco en paralelo, no sé si tan integrado. Actualmente estoy intentando integrarlo más, estoy tratando como de vivir también la creación, pero también como algo orgánico de generar el sonido también. Sobre todo desde el año pasado y este año me he visto como en esa necesidad de tener como una relación más directa con el sonido. Entonces, por ahí, bueno, actualmente estoy trabajando con Valeria Valle, y estamos precisamente trabajando eso, como de sentir el sonido ya como desde algo súper orgánico, como de generarlo finalmente, a través del cuerpo, de la voz, de artefactos, de instrumentos, pero desde uno, digamos, no desde el papel y luego el intérprete, sino que desde uno mismo estar ahí. Y nada, pues en realidad experimentando un poco con eso y ver qué nace desde ahí. Y el tema instrumental, claro, ha sido como bien en paralelo. Nunca he dejado de estudiar tampoco. O sea, tampoco me he dedicado 100%, pero siempre estoy como intentando avanzar en guitarra, digamos, y tratando de tocar. Pero por ahí me muevo más como en el mundo más popular, si se quiere, digamos. Okay.
Oye, ¿qué número de opus? Yo sé que los compositores hoy día utilizan el opus, pero ¿qué número de obra lleva tu catálogo? ¿Va tu No catálogo? tengo idea, Carlos. En ese sentido, soy la peor gestora de mí misma en mi historia de composición. Entonces, sí, eso la verdad es que me ha costado, quizás por lo mismo que hablábamos de la pedagogía, como es un trabajo tan demandante, entonces como que la composición de repente se vive como en espacios no tan ordenados, digamos. Sí. Y en ese sentido, claro, a mí, por ejemplo, me piden obras grabadas y yo sé que en algún lugar tengo cosas guardadas, pero no tengo como un catálogo. Trato de ir actualizando mi currículum, pero la verdad como que no soy pésima gestora de mí misma en ese Sí, sentido. te lo voy a decir en tu cara. Eres pésima gestora de Digo ti lo misma. mismo. Me costó. Yo trato de estudiar un poco los currículum, ¿verdad? De escuchar lo máximo que pueda de los compositores que invito a conversar conmigo, y me costó 1 kilo encontrar información tuya. No hay, de veras, porque es una música valiosa la que tú estás haciendo. Es una música interesante, algunos pasajes bonitos en el sentido más cercano al público en general, y es una música muy interesante de conocer. Debieras tú Ordenar. publicarte un poco más. Sí, porque el trabajo que estás haciendo es bastante notable, y para demostrar esto quiero que vayamos un poquito nuevamente a la música. Vamos a compartir un extracto de la obra Resolana del Sur. Es una versión que está hecha en la ciudad de Valdivia también, con Armando Riquelme, Francisco Carrasco, Vicente Toscana, Leonardo Riquelme y Manuel Arévalo. Es un quinteto, una obra para quinteto.
Me equivoqué en el nombre. La obra se llama Re Solana Sur, una obra para quinteto de cuerdas con Armando Riquelme, Francisco Carrasco, Vicente Toscana, Leonardo Riquelme y Manuel Arévalo como intérpretes. Se puede ver en el video, ¿verdad? Es un proceso de grabación en los estudios de grabación de la Universidad Austral de Valdivia. Decía yo antes que Fernanda, nuestra invitada de hoy, debiera preocuparse más de sí misma en cuanto a publicar su música y compartir su creatividad, porque realmente vale la pena conocer su mundo sonoro. Me decías tú, en esta, ¿cómo se llama?, ámbito de la autoproducción y autogestión, que no te acuerdas qué cantidad de obras tienes a la fecha, pero debe ser una buena cantidad, me imagino, pero no voy para allá. ¿Cómo trabajas tú? ¿Por encargo siempre? ¿Hay momentos en que se te ocurre escribir algo por ti misma sin saber si se va a tocar alguna vez? ¿Cómo enfrentas ese proceso? Yo creo que se ha dado de ambas formas, pero también como mis tiempos de composición, no soy compositora de tiempo completo, digamos. Entonces, y la pedagogía es un trabajo bastante demandante. Entonces, se da que muchas veces hay obras por encargo. Lo cual también es positivo, porque finalmente uno dice, bueno, esto va a llegar a, digamos, Te va a a un tocar. resultado, digamos, se va a tocar, aunque sea una vez. Claro. Y también eso se ha dado, lo de los encargos, por relaciones personales, dentro del grupo de resonancia también, junto con Valdivia. Si te das cuenta, hay varias como relaciones con Valdivia, gracias a Armando Riquelme, precisamente. Entonces, por ahí hemos sido invitadas como grupo de compositoras y bienvenidas a esas invitaciones, digamos. Así que, y actualmente estoy como en la otra vereda. De hecho, no estoy aceptando ningún encargo ni invitación más que trabajar como la vivencia propia, digamos. Estoy como en un paréntesis de experimentar cosas nuevas también. Entonces, también me parece como necesario, como para poder enriquecerse, buscar a veces también otras sonoridades. Y estoy en eso, en el fondo, como más que aceptar encargos en este momento, sino que estoy como en el proceso como de buscar otro engranaje también con la música y con el sonido más que nada, así como con la textura del sonido. Oye, nombraste a Resonancia. Comentemos que Resonancia es una agrupación de mujeres vinculadas a la música, no solo compositoras, ¿verdad? Musicólogas también e intérpretes, que fueron reconocidas internacionalmente hace un par de años, antes, un año antes de la pandemia, en la Feria Internacional Classical Next en Holanda, ¿verdad? Hola. Y estuvimos nosotros el año pasado conversando un poco también de esto con Valeria Valle en lo que fue la primera temporada de Inventando la Música. La verdad que es un colectivo que está teniendo bastante influencia, al menos localmente en Chile, agrupando mujeres y haciendo una propuesta no necesariamente feminista, sino de la postura, ¿verdad?, frente al arte y a la música. Decías entonces, volviendo un poco a que no estás aceptando, sino más bien en una búsqueda de personal, ¿verdad? Del manejo del sonido. Y lo que también lo comentaste ahí y que es una verdadera lástima que los compositores, al menos en Chile, tengamos que normalmente dedicarnos a otra cosa. Y finalmente uno termina una carrera, una trayectoria toda para usarla de hobby. Que el trabajo es otro para Claro. producirse el sustento, ¿verdad? Que es una verdadera lástima que no haya. Yo lo he peleado tanto, te comento, que se inventen las residencias en las orquestas, que paguen a los compositores por componer siempre. No hay esa costumbre tampoco. De manera que uno pueda al menos tener una media jornada, ¿verdad? O algo así, Claro. dedicado a la profesión.
¿Tú, qué crees tú al respecto? Bueno, sin duda ahí hay una deuda histórica, yo creo, con la composición. Y con el mundo de la cultura en general. O sea, yo he sido bien cascarrabia con el tema de los fondos concursables. Siento que, no sé si es tan mal que haya concursos, pero creo que no todo se puede debatir en concursos. O sea, hay, no sé, agrupaciones, orquestas, compositores, intérpretes con años de trayectoria y finalmente también tienen que ir como al concurso como alguien que no tiene nada de trayectoria y es como, estamos con una deuda y de cómo pensamos la cultura en el sentido de financiar la cultura también. O sea, no puede ser que todas las personas que se dediquen a algún arte en Chile tengan que, en el fondo, tener una otra pega para sustentar esa real profesión. Y bueno, también en mi caso personal, que además mi pega es pedagogía escolar, entonces como bien, no solo demandante, sino que no tan conectado con el mundo de la composición como quizás, no sé, hacer docencia en la universidad trabajando la composición, digamos. Entonces, Yo tengo bueno. un amigo compositor inglés, que es profesor de música también. Y él se le ocurrió hacer óperas donde los libretos y la música la inventan los niños. Entonces hace unos montajes extraordinarios, ¿no? Porque él después organiza todo esto y lo pone en partitura y lo ordena y después lo reensaya con los chicos. Y es ya unas producciones fantásticas. Te la tiro como idea. Es que también hay una deuda de cómo entendemos la cultura desde la educación Exactamente, escolar, exactamente. entonces, pero bueno. Oye, volvamos atrás, volvamos a los años de estudio. Uno se encuentra, como te decía yo, después de haber conocido a los Mozart, a los Beethoven, los no sé qué, los Bach, y después va conociendo a los Stravinsky, a los no sé qué, los Ligeti, los Luigi Nono, todos estos próceres, los Pierre Boulez, y uno se arma su propio camino, ¿verdad? Y ¿tú tienes compositores que tú puedas decir que te influencian de los maestros, de los que están en los libros? Quizás en algunos momentos sí. Me gusta mucho lo que hace Steve Reich, por ejemplo. Pero no sé si me dedico como, no sé, últimamente al menos me he dedicado más a estudiar quizás compositoras incluso no tan conocidas, actuales. De distintas partes del mundo, me vas a pillar, sí. Te mentiría si tengo inmediatamente los nombres y apellidos, porque algunos nombres son bien complejos. Y también me dedico más a escuchar como agrupaciones. Por ejemplo, lo que hace Kronos Quartet o lo que hacen algunos ensambles de percusión. Por ahí, en la actualidad, más que compositores de la historia, digamos. Dentro de los que estudié, sí, Stravinsky creo que marcó como un interés, digamos, como hacia la composición. Ya por otro lado, los minimalistas, como te digo, Steve Reich también me gusta mucho. Arvo Pärt debe estar en tu Arvo lista. Pärt también estuvo bastante presente por ahí. Yo creo que en mi música quizás un poco, como por lo menos esta cosa como de la espacialidad y de trabajar la música en forma lenta, también eso ha sido en algunas obras en específico, bueno, Rosolana Sur que estuvimos viendo y otras obras para cuarteto donde trabajar como a un pulso lento, yo creo que viene por ahí con este minimalismo sacro también, ¿no? No solo el minimalismo de Steve Reich, que es más pulsado, sino que como el sacro.
Pero como te decía, desde hace un tiempo estoy tratando de conocer más música de compositoras, mujeres. Y tratando de llegar aquí a algunos nombres, no, no Te me voy a acuerdo. recomendar a la compositora inglesa Nicola Lefanu. Nicola Lefanu. Vamos Tal ahí como a anotarlo. se pronuncia, se escribe, supongo que se pronuncia así, ¿verdad? Es una amiga querida, ya está retirada de las canchas académicas, pero sigue componiendo. Te la recomiendo. Sí, no, bueno, hay un montón por ahí ya que hablamos de Arvo Pärt, por ahí por Europa del Este también hay varias compositoras mujeres Y en bien Asia, ándate a interesantes. Asia. Yo Y en tengo Asia mi amiga también. coreana Jisung Yang, compositora coreana. La conocí en Inglaterra y ya está de vuelta ya en Corea. Y búscala. Después de esta conversación te voy a mandar un par de nombres de compositoras. Hay un mundo ahí. A ver, hablemos un poquito de eso. Yo, de manera personal, me declaro absolutamente igualitario. No me voy a llamar ni machista, ni feminista, ni nada, sino que igualitario. A mí, como decía un cantante popular por ahí, a mí cuando me presentan a alguien me da lo mismo si es blanco, negro, rico, pobre, judío, musulmano, cristiano. Me basta y me sobra con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser. Pero sin embargo, estoy de acuerdo con las grandes deudas, ¿verdad? Con las grandes deudas con los grupos postergados, los grupos de las diferencias sexuales, los colores de la piel, que está demostrado que no son razas distintas, ¿verdad? Son personas que tienen colores distintos, nada más. Y en ese sentido, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo con todas las iniciativas que vayan a reparar esa histórica deuda y los daños que se han producido todo eso. ¿Cómo lo ves tú en el mundo de la composición femenina? Mira, yo creo que por lo menos en Chile es algo que está tomando espacio cada vez más. Siento que, claro, las políticas culturales últimas han ayudado un poco, porque se exige también como Cuotas. que haya más paridad. Y claro, yo siento que o sea, es lamentable que tenga que ser un tema Exacto. para llegar como a una equidad. Pero Exacto. finalmente, y eso no, no solamente en Chile, sino que históricamente Tal en cual. el mundo entero. Entonces, claro, algunos podrían decir como que ya no es tema, pero yo no lo veo así. Yo creo que todavía, o sea, Es tema. todavía estudiamos, por ejemplo, con libros donde no se mencionan compositoras, por ejemplo, cuando estudiamos historia de la música. Y seguimos utilizando la misma bibliografía. Entonces, no es un tema que esté tan resuelto como algunos lo quisieran plantear, digamos. Hace poco estuve viendo una musicóloga española, me parece, que analizaba el Gombrich, que es como el gran libro que yo creo que se estudia en muchas escuelas de arte. Y ella, en el fondo, lo que hacía era intervenir en este libro y incorporar, o sea, era como, en el fondo, era como unas performances que ella tiene, donde ella va interviniendo el libro y incorporando artistas desde la Edad Media en adelante, en medio de las páginas, digamos, de este libro, que es con lo que hasta la actualidad se estudia, en el fondo. Entonces, siento que hoy en día se abre un espacio importante. Todavía no equitativo, pero eso puede ser por muchos factores en realidad. Pero siento que todavía no tiene que dejar de ser tema. O sea, para llegar a que naturalmente esté como bien repartida la balanza, todavía tiene que ser todavía hay que estar ahí, digamos, Estamos en la niñez apoyarse. del pensamiento. Falta pasar por la adolescencia hasta llegar a la adultez, ¿verdad? Yo creo, Claro, igual que tú, que hay mucho que conversar y mucho y no sé si debatir, pero al menos poner sobre la mesa el tema y acordarnos de que sí, debemos bueno, ser todos iguales.
Sí, y por otro lado, yo, por lo menos para mí, como trabajar desde espacios de mujeres ha sido como muy enriquecedor, como al menos he tenido la fortuna de que los espacios de mujeres en los que he trabajado, al menos, ha sido muy rico en relaciones humanas, en cómo compartimos los saberes, las experiencias, las inquietudes. No sé, creo que ese espacio, incluso el espacio de resonancia, también me ha permitido seguir como en esto de la composición. No sé si sin el apoyo de mis compañeras, por ejemplo, yo estaría actualmente, seguiría componiendo. Entonces, también nos funcionamos como red de apoyo en muchos aspectos. Claro, eso puede que sea algo particular de mi vivencia en espacios femeninos, pero siento que la sororidad, digamos, también ha permitido como vivir desde ese espacio de cariño también entre compañeras que estamos como apuntando hacia un mismo trabajo, digamos, en este sentido, desde la música. No sé. También es un espacio de protección, o sea, no es como de protegerse del resto, pero sí como de ayudarnos entre nosotras, de apoyarnos, de impulsarnos, de atrevernos. Y eso es rico hacerlo con compañeras, digamos, que están ahí en la misma, o que uno puede tener una idea y la otra te dice, vamos, démosle para adelante. Y eso lo he vivido más en espacios de mujeres en el último tiempo, digamos. Eso también ha sido como bien enriquecedor para Yo mí. te voy a confesar y me voy a acusar al mismo tiempo. El año pasado, en este mismo ciclo de conversaciones, tuvimos más hombres que mujeres. Entonces, cuando estaba preparando esta segunda temporada, dije, bueno, esto hay que arreglarlo. Pero como la historia se ha dado como se ha dado, entonces uno conoce más a hombres que a mujeres, en mi caso, al menos, digamos. Claro. Entonces recurrí a una amiga. No te voy a dar el nombre para no acusarla. Dije, oye, necesito nombres de compositoras latinoamericanas. Y bueno, todavía estoy esperando la respuesta de ese mail. Me dijo, ya yo te voy a mandar y no me mandó nunca. Entonces, este año estás tú, está Tamara Vale. Miller, compositora chilena también, y va a estar Susana Ferreres, compositora argentina. En el otro ciclo que tengo yo de conversaciones, que se llama Música en Tiempo de la Corona, ahí estamos, mitad y mitad, ahí lo he logrado equilibrar. Claro. Así que Sinfonía Austral estaba preocupada del tema para que tú sepas. Oye, hay una orquesta en Chile con sede en Santiago. No es una orquesta estable, es una orquesta que se arma por proyecto. La Orquesta Femenina de Chile, creo que se llama así, que la dirige Esta normalmente mujer es de Chile, de la esa misma, Fundación. la Carolina Redondo, creo que dirige esa orquesta de vez en cuando. Si Decía estamos hablando de la misma, claro, Ninotka también es Ninotka como. también, sí. Sí, Vamos. pucha, qué ganas que ese proyecto pudiera ser un proyecto estable. Sería maravilloso, sería realmente maravilloso. Oye, volvamos un poco a la música. ¿Tienes tú, hablaste de tus influencias, o no sé si influencias, de las personas que pones tu atención en su música, del mundo de los maestros, ¿verdad? Famosos, por decirlo de alguna manera. En el mundo de la composición en Chile. ¿Tienes tú alguna influencia o reconoces a algunos compositores o compositoras que hayan influido en tu pensamiento musical? Bueno, yo creo que los personajes con los que uno estudia inevitablemente influyen de alguna forma. O sea, influyen porque quizás muestran música que uno dice esto sí, o influyen porque muestran música que yo digo esto no. Pero no sabría si encasillarme con alguno en particular. No sé, siento que siempre he buscado, claro, si bien hay referentes nacionales que pueden tener elementos que yo digo, mira, sabes que me gusta cómo trabaja la especialidad, la espacialidad, digamos, algunas obras de Rafael Díaz, por ejemplo. Pero también he encontrado eso mismo afuera.
¿Ya? Y he intentado que eso de afuera también me influya, afuera en el sentido de afuera de de los compositores, no afuera como necesariamente en el extranjero, sino que de respecto como de crear espacios en el fondo. O sea, la obra bueno, no la hemos escuchado aquí todavía, el bosque del nativo para mí tiene que ver con un espacio físico, digamos, físico y cultural también, pero en el fondo tiene que ver con un lugar, con sonoridades que para mí me llevan a ese lugar. Entonces, no sé si es tanto una influencia como de una forma de escribir la música, sino que como de un espacio que busco generar. Y ya como desde lo musical propiamente tal, como te decía, he intentado que mis influencias últimas sean mujeres. Y por ahí me acordé de algunos nombres, por ejemplo, no sé si ubicas a Alexandra Brévalo. Lo voy a sacar de Por nuestra ahí de. conversación para ir a googlear después de... Sí, otra compositora que ahí tuve que buscar el nombre porque. No, no podría decirlo de memoria, que se llama Onuten Arbutaité. También son compositoras del otro lado del mundo, digamos, pero que trabajan o logran quizás utilizar la técnica de la composición, logrando como sonoridades que para mí son interesante. O sea, yo no sé si busco un estilo de composición, pero busco sonoridades que yo quiero que estén en mi música. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, yo, por ejemplo, para enfrentarme a una obra, escucho mucha música antes de la obra. Y digo, primero como que establezco cuál es el mundo sonoro que quiero habitar dentro de esa obra y lo voy buscando, digamos. Y es como, ya, lo que hace esta persona me interesa, lo que está aquí me interesa. Entonces, ¿cómo logro también traducirlo a la escritura, que además yo intento que sea como una escritura sencilla? O sea, para mí también es importante la relación con el intérprete en el sentido de que el intérprete realmente entienda lo que yo estoy buscando a través de lo que aparece ahí. O lo interpreto también a su manera, pero en el fondo que no se enfrente con algo que después me pida como toda una Una traducción, por explicación, favor. claro. Claro, no sé. Entonces, yo también como en búsqueda de algunas sonoridades trato de esa sonoridad transportarla a una escritura sencilla. Y eso también ha sido un trabajo como interesante porque por lo menos he tenido buena recepción con algunos intérpretes, que en el fondo la escritura se ve muy sencilla, pero de repente algunos detalles logran sonoridades que no necesariamente son tan tradicionales como se puede ver en la escritura. Entonces, también para mí ha sido eso como una preocupación, Qué quizás bueno. después de un proceso de trabajar Claro. tan como escribir tan como de forma tan compleja. Tengo obras donde ya la escritura es tan. No sé cómo lo verán los intérpretes, Llega a ser latera quizás. una, finalmente una barrera, se transforma en una barrera entre el intérprete Totalmente, y totalmente. tú. Entonces, como. Exactamente. Yo que agrado escucharte decir eso. Yo soy un admirador y un amigo y amante de los intérpretes, que tienen la buena voluntad de tocar todas las tonteras que escribe uno, le estudian, le ponen cariño, le ponen tiempo, qué sé yo. Entonces yo creo que lo menos que uno puede hacer es ser amable con ellos, Claro, entregarle uno, lo que yo llamo, que me perdonen los amigos compositores, pero Brian Ferneyhough es endemoniado, no se puede tocar eso, uno puede ir para allá. Oye, vamos un poquitito a la música. Quiero ir a una obra, entiendo que se tocó el año 2012 en el Festival Darwin Vargas, Frases para pases, Fases, perdón, Fases pases, para sí. ensamble de percusión, en este caso el ensamble de percusión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dirigido por José Díaz.
escuchábamos Fases para ensamble de percusión de nuestra invitada de hoy, Fernanda Carrasco, una obra interpretada en el Festival de Música Contemporánea Darwin Vargas en la ciudad de Valparaíso, por el ensamble de percusionistas de la Universidad Católica de Valparaíso, con José Díaz en la dirección. Oye, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el mundo de las minorías, que lo hemos tocado, ¿verdad? Y en este caso tiene que ver con los pueblos originarios chilenos. Estamos en un proceso en Chile, ¿verdad?, donde se está volviendo costumbre escuchar hablar la lengua mapuche, se está volviendo costumbre hace un par de semanas. Un personaje en el mundo político de un grupo que está escribiendo la constitución, ¿verdad?, fue también elegida para representar en la mesa directiva una mujer de Isla de Pascua, y ella se dirigió al país en su lengua originaria, su lengua, ¿cómo se llama?, pascuense. De manera que estamos en este minuto dándonos cuenta de lo rico que es ese país y que lo teníamos tapado, porque está totalmente, algunas veces, bien tapado. ¿Qué relación tienes tú, si es que la tienes, con el mundo de los pueblos originarios, para tu creación, me refiero? O sea, en primera instancia, cualquier relación para mí con el mundo de los pueblos originarios es de respeto, como primera instancia. Y luego tiene que ver con también respeto y admiración respecto como a cierta visión de la vida y de lo vivo. No sé si es algo como musical propiamente tal, sino que tiene que ver con el respeto a la naturaleza principalmente. Para mí eso es fundamental. O sea, eso es lo que tenemos que aprender también, ¿no? Sobre todo en el contexto que estamos viviendo de calentamiento global, ¿verdad? Y que cada vez se está haciendo más presente con ciertas cosas que decimos, oye, esto no es normal que esté pasando, digamos ahora mismo que estamos aquí en pleno invierno en Chile y temperaturas súper elevadas, entonces uno se cuestiona también hasta qué punto vamos a lograr que eso sea reversible, ¿no? Y en ese sentido, para mí, la visión de los pueblos originarios respecto a lo vivo, como te decía, a la madre tierra, al planeta, y cómo una cultura se desenvuelve, pero con esta relación mutua, digamos, no como un explotador de la misma, sino que de vivir mutuamente. Para mí eso es como súper interesante, que ojalá es lo que esté de manifiesto en el proceso que estamos viviendo en Chile. Y siento que de muchos representantes de los pueblos originarios que hoy en día están ahí en la convención, el discurso también tiene que ver con eso. Es como nosotros defendemos las tierras. Y no solamente porque eran nuestras antes de que llegaran los españoles, sino que por el cuidado de la tierra también, ¿no? O sea, mira, qué interesante la dimensión. Mi pregunta iba directamente a la partitura. A la música. A la música. ¿Qué es lo que yo hago? Claro. Puede gustarle o no gustarle al público. Y para otro lado. Lo que yo hago es agarrar melotipos, ¿verdad? Ritmos, que sea, claro. Melodías completas, y las meto en la cuestión que es la música que yo produzco. Y hay varios compositores, entre ellos Rafael Díaz, que hizo Eduardo Cáceres, en México los Revueltas, los Carlos Chávez, que claro, se fueron a las músicas de los pueblos originarios y produjeron sus nuevas propuestas musicales. Pero claro, la dimensión que tú planteas, fíjate, no me lo había planteado yo de esa manera, donde la cosmovisión, finalmente, claro, la manera de ver el mundo es lo que yo utilizo para ver mi producción musical. ¿Qué cachao? Como es como claro, es como te decía, como tiene que como generar un espacio que yo quiera habitar en el fondo. Entonces,
Y quizás por ahí puede haber un imaginario sonoro, pero nunca como de tomar, no sé, como elementos musicales que yo transcriba y los utilice o los, ¿me entiendes? No, 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 nunca he llevado a cabo ese proceso, como también yo creo que tiene que ver como con ser respetuosa con ese tema también, ¿no? Sino que para mí tiene que ver con generar un mundo sonoro finalmente, ¿no? Como que puede que ese mundo uno, claro, lo relacione a algo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con eso, como con habitar un espacio natural de respeto. Fernanda Carrasco, me abriste la mente, así que me dejaste ahí un trabajo para seguir pensando el fin de semana. Oye, yo te quiero llevar a una sección de que tenemos nuestras conversaciones de preguntas cortas. Te quiero preguntar si tienes una obra del repertorio universal favorita. No, realmente. No, no te puedo creer. No sé si tengo Mira, una obra favorita. ¿qué me pasa? Es que mira, yo escucho mucha música, entonces, de muchas realidades musicales distintas, entonces, la verdad es que voy ahí, soy una consumidora del Pasa sonido. algo parecido, yo no te podría decir, pero sí podría decir pedacitos, el final de no sé qué, el Ah, último claro. paso de no sé cuál, esos son mis favoritos. Oye, y entonces tampoco tendrás una música que no te guste para nada. Una obra que diga, no, nunca más quiero escuchar esta cosa. No, yo creo que tampoco. Tampoco tengo como algo que no quiera escuchar más puede ser algo que escuché demasiado, digamos, ya escuché Okay. tanto esta cosa que no la quiero escuchar más. Pero no, también yo y por ahí también yo creo que tiene que ver que influye el rol de la pedagogía, ¿eh? Cuando uno está frente a nuevas generaciones constantemente y que escuchan músicas que a veces yo ni conozco, entonces también uno se va haciendo de músicas que quizás no hubiesen llegado a mí si no fuera por esa experiencia, digamos. Y entonces yo sería mentirosa si diga, no, yo esta música no la escucho, pero no, ni por si acaso, ¿no? Yo creo que estoy en una situación en que tengo que, al contrario, estar muy abierta con escuchar. Incluso las nuevas músicas populares, por mucho que haya elementos que quizás no esté de acuerdo con ellas, Claro. pero no puedo estar en desacuerdo a priori, digamos, como Claro. que creo que la experiencia de escucharlas tiene que estar también, ¿no? No, no Hay así que como... ir al, hay que ir a la ópera para decir que no te gusta la ópera, ¿verdad? Correcto, correcto. Así Oye, que... ¿tienes una obra tuya favorita? Uy, me gustó mucho lo que resultó del proyecto de Creaciones Bajo Contagio. Me gustó Okay. mucho esa obra para cuarteto de cuerdas. Creo que llevaba un par de obras anteriores donde estaba buscando lo que logré en esa obra. Incluso Red Solana Sur como que es... Va para allá. Como que va para allá. Y hay otra obra más también que se llama Lamento, que se estrenó en Estados Unidos para Cuarteto de Cuerda, que tengo un registro, pero no te lo quise enviar porque no es muy bueno el registro, que también iba para allá. Y con el resultado de El El Bosque bosque del nativo, Nativo, del Nativo, del El nativo. Bosque del Nativo. Sí, con el resultado de esa obra como que sentí que cerraba un ciclo, como que buscaba lograr un sonido que logré ahí. Entonces tampoco me quiero estacionar más ahí, quizás. Como decía, tengo como un par de obras que van caminando hacia allá y como que aquí yo quedé como, sí, aquí quería estar. Este era como el sonido que quería estar, con un cuarteto de cuerda, digamos, como lograr eso con las cuerdas.
Oye, y entonces debe haber alguna obra que al principio del camino que digas yo en esta cuestión no la quiero escuchar nunca más. ¿Alguna música tuya? ¿Tienes alguna obra tuya de la que estés arrepentida? Sala. Sí, o sea, es que sobre todo de la época de estudiante, digamos, porque no sé, porque hay obras que estaban ahí, pero fijas con el cuadrado mágico. Y por ahí fue entretenido el proceso, pero no sé si volvería como a escuchar la obra. O obras que quizás quedaron un poco inconclusas. Pecados de juventud. Como pecado de. Claro. Pero es aprendizaje, yo creo que es proceso también. O sea, tampoco puedo renegar de que usé el cuadrado mágico para componer también, ¿no? Y no me niego a volver a utilizarlo tampoco. Son herramientas que uno aprende, ¿no? Oye, Fernanda, nos contabas al principio que venías de una familia de músicos amateur, ¿verdad? De músicos de reunión familiar, pero que estaban vinculados a las matemáticas. Y yo te quiero preguntar si es que tú tuvieras el tiempo o en otra vida, a lo mejor, si nacieras de nuevo, dedicarte a otra cosa, ¿qué sería? Uy, qué difícil. Es difícil esa pregunta porque con los años me ha ido gustando todo. Por ejemplo, jamás en mi época de colegio, jamás hubiese decidido estudiar algo relacionado con la biología, por decir algo. Actualmente me hubiese encantado dedicarme a estudiar la biología. Desde cualquier punto de vista, digamos, ser bióloga, sí, estar ahí en el bosque del nativo, Claro. no rescatando sonidos, sino que quizás otras cosas. Entonces, claro, con el tiempo me he ido como que todo me hubiese gustado estudiar, o sea, como, no sé, todo tiene como su riqueza, ¿no? Como de las Claro. carreras más de la ciencia. Quizás lo que me hubiese gustado, que viene desde mi época más escolar y que hasta ahora me hubiese seguido gustando estudiar, quizás tiene que ver con la física. Okay. Mira, como siempre me gustó mucho, como claro, el mundo matemático y la física, pero por ahí es cuando te marca a veces la época de colegio, que quizás no estaba en un espacio donde le hubiese podido sacar provecho a la física, digamos. Entonces, por ahí el enfoque era más para los que quizás querían biología o eso. De hecho, de frentón después me fui al humanista, o sea, como que no soy ni 100% científica ni 100% humanista. Y sí, actualmente he habitado muchas profesiones imaginarias. Pero siempre, o sea, si tú me dices, más que como en algo laboral, sino que como de dedicarme, como viviendo en un ideal de que todo aquello que uno estudia se puede como dedicar 100%, creo que siempre está como esta cosa de la investigación, de la ciencia, como de estar como buscando siempre cosas, más que, no sé si hubiese, o sea, también en algún momento dice, podría ser abogada, pero no sé si hubiese estudiado leyes, no tiene como ese encantamiento, digamos, pero sí quizás biología, física, no sé, otras Oye, artes arte. también. Vamos llegando al final, Fernanda, de nuestra conversación, pero antes quisiera compartir un último extracto de una obra tuya. El año pasado, en medio de la pandemia, tú, yo y otros próceres compositores chilenos fuimos invitados, convocados por un proyecto maravilloso que desgraciadamente nadie lo copió. Un proyecto del Teatro del Lago de la ciudad de Frutillar, en el sur de Chile, donde ellos convocaron a cinco, ¿verdad? Cinco compositores y compositoras para escribir música, en este caso basado en algún concepto que les gatillaba la pandemia. Un proyecto
demasiado lindo porque había muchas cosas involucradas. Primero, por supuesto, que una institución se acuerda de los compositores. Segundo, que pagaban, cosa que es bastante extraña en el mundo profesional, ¿verdad? De los compositores, al menos en Latinoamérica y en Chile. Tercero, esto iba a ser interpretado y cuarto, iba a ser grabado en un disco, que es un disco que está disponible en la página web del Teatro del Lago, todo el mundo puede escucharlo, pero no solo eso, sino que además la producción contrató un equipo de audiovisual, ¿verdad? Que viajaron a los lugares donde residencia de los compositores, en mi caso vinieron a Inglaterra, en tu caso fueron a visitarte a Valparaíso, y otro, la Tamara Miller que está en Alemania, y se armaron micro documentales que no son tan, tampoco tan micro, ¿verdad? Duran sus 15 minutos por ahí, que 12, 13 minutos, donde nos entrevistaban a los compositores. Y tú para ese proyecto escribiste, me corregías recién el nombre, El Bosque del Nativo. Y antes de escuchar, si es que nos puedes compartir un poco de la obra, algún comentario de la obra. Bueno, el proceso de la obra fue bastante interesante porque también yo creo que cada uno estaba como viviendo un momento especial, o sea, en ese momento, digamos. Para mí la pandemia el año pasado con respecto a la pandemia de este año son mundos completamente opuestos. Hoy día estoy como en medio del caos y el año pasado estaba como en una quietud que me permitía como ver esto un poco como desde otra perspectiva, también estaba como la novedad de, no de lo pandémico, y tampoco del encierro, pero sí del frenar, ¿no? Como que a veces vivimos en una máquina, 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 estamos full Y todo se el frenó el mundo. tiempo, claro, y de pronto pasó esto y yo quedé como en una pausa que se extendió bastante. Y en medio como de esta pausa de observar lo que estaba pasando, de detenerse, de bajarse el mundo, como diría la Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar, y eso ocurrió, por lo menos para mí, el año pasado, generó que el proceso fuera muy, muy rico. Y también observando todo lo que estaba pasando, no solamente en el ámbito de la salud, sino que en el ámbito social, como eso iba como influyendo, digamos, y generando también otros espacios nuevos. Para mí la obra fue como un momento de contemplación respecto de esta quietud, ¿no? De entender que como vivimos en esta locura y estamos destruyendo el planeta, qué interesante es bajarse un tiempo y poder contemplar la vida si fuera de otra forma, ¿no? Más lenta, más pausada, más de observación. Y por ahí nace el tema, bueno, como hablamos delante, como de esto, relación con los pueblos originarios, pero en el sentido de cómo habito un espacio, por ahí nace la obra del Bosque del Nativo, como yo imaginarme cuál era el espacio que quería habitar, como un espacio físico también, ¿no? Y cómo si todos habitáramos ese espacio que tiene que ver con el bosque, ¿por qué del nativo? Porque finalmente es un bosque no intervenido, ¿no? Un bosque que si bien está en relación a una cultura humana, es una cultura que respeta el bosque, por lo tanto no es un bosque explotado. Entonces, como la necesidad de habitar ese espacio y que si hubiésemos tenido quizás la filosofía de respetar ese espacio natural, no estaríamos viviendo pandemia, no estaríamos viviendo el calentamiento global, no estaríamos viviendo la locura, no estaríamos viviendo el exceso del progreso a costa de lo que sea, ¿no? Y por ahí yo creo que nació como un poco el tema del bosque del nativo, como buscar a través de la música un espacio que yo quería habitar en ese momento. Entonces, para mí la música no es que represente el bosque, como sonoramente, sino que representa
Para mí, El espacio. el espacio, el estado de estar en ese espacio, como lo sensorial de estar en ese espacio, como cómo se siente mi cuerpo en el fondo, mi todo. Pero tiene que ver con el habitar el espacio más que como que suenen los pajaritos, por decirlo de una forma, no. Sino que tiene que ver como lo sensorial de estar en un espacio como un bosque natural, digamos. Oye, escuchemos un extracto, digo, de El bosque del nativo de nuestra invitada de hoy, Fernanda Carrasco, en una interpretación del ensamble del Teatro del Lago.
Escuchábamos El Bosque del Nativo, una obra para ensamble, en la interpretación de ensamble del Teatro del Lago. ¿Es el ensamble del Teatro del Lago? No, este es un cuarteto de cuerdas Un cuarteto de de... cuerdas. Bien digo, Sí, me equivoqué. un cuarteto bien Exacto. joven de Santiago, de la Católica de Exacto, Santiago. exactamente. Lo que pasa es que todo esto está en el marco del disco Composiciones bajo Claro. pandemia, Creaciones bajo pandemia, un proyecto que comentamos recién Proyectos del de teatro. Teatro del Lago. Proyecto maravilloso, visítenlo por favor. Está en la página web del Teatro del Lago y está el disco completo y los micro documentales. Fernanda Carrasco, yo quiero agradecerte haber aceptado conversar conmigo. Ha sido realmente revelador. Me dejaste tarea para la casa con tus pensamientos para conocer más compositoras y también con esta visión del rescate, ¿verdad? De la tradición de los pueblos originarios, que yo no la había pensado en esa dimensión. Te quiero felicitar por tu trabajo creativo, lo que hacen en Resonancia Femenina también, por supuesto, pero tu producción musical, que yo invito a quienes nos escuchan y quienes nos ven, que se vayan a googlear a Fernanda Carrasco en YouTube. Hay algunas creaciones de ella y se van a llevar lindas, lindas sorpresas. Muchas gracias, Fernanda, por aceptar conversar conmigo. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación y por considerar cada vez más a más mujeres en estos espacios, abrir estos espacios. Siento que abrir estos espacios también a compositoras hace que quizás compositoras más jóvenes se atrevan también a mantenerse en la creación, que cada vez son más las que se atreven. Por ahí también hay otras cerca tuyo, por ahí en Alemania, que pueden estar trabajando y. Y ojalá que se abra más, digamos, el espacio a mujeres. Invito a mis compañeras a lanzarse. A que me manden email, se contacten A que conmigo, yo se voy a lancen, estar le escriban a felicísimo. Carlos y le digan, oye, yo también soy compositora, me interesa estar en tu programa, quizá. Por supuesto, Así por supuesto. que gracias por el espacio y por la invitación. Y por la conversación también que estuvo bastante interesante. Yo también me quedé con algunas tareas por ahí de pensar lo que dije y de preocuparme quizás de mi autogestión. Parece que por Eso ahí sí, eso me sí, de tiraron todas la maneras. oreja. De ¿Ah? todas maneras, sí. Uy, Vamos a difícil, esperar. oye. Vamos a esperar tu página web, tu canal de YouTube y todas esas No, cosas. no me pidas. Fernanda Carrasco, un placer nuevamente conversar Un contigo y para placer. quienes nos escuchan, estaremos nuevamente la próxima semana con otro interesante invitado. Hasta luego. Gracias.